Aquí estamos en un día esperado y marcado en el calendario por los hinchas de estos equipos. Está por comenzar la Copa Libertadores. ¿Quién se va a llevar los tres puntos? ¿Quién va a arrancar con el pie derecho? No se vayan. ¿De dónde están? Vamos a seguir acá en EA Sports. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Como siempre, les saludan Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. Tanta espera para llegar hasta acá. Ahora es cuando comienza la fase de grupos de esta edición de la Conmebol Libertadores. Los Pumas del UNAM contra Peñarol. Y hermano, cualquiera quiere empezar con el pie derecho, como se dice, en la Copa Libertadores de América. El primer partido siempre tenés que sumar de a tres. Si no, pues va a tener que ir a remolque de todos los demás. Llega cortando bien y recupera. Matías Britos. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Le pegó con furia la pelota, que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Hay una clara intención cuando decidís cambiar a un entrenador, y es que el rumbo que venías siguiendo antes no es el que querés seguir después. Por eso ahora hay nuevo entrenador y mucha expectativa puesta sobre él. Hay mucha expectativa, no solamente por lo que puede pasar, sino por lo que pueden ver. Porque cada vez que hay un técnico nuevo, vienen ideas nuevas. Ojalá que consiga llevar a este equipo a los objetivos trazados. Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Sigue adelante, buena conducción. ¡La va a tocar! ¡Se abre el grifo, se desata la alegría! ¡Se abre el marcador! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Sí, señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia, y ¿qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Ha mandado la pelota lejos de su área. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bueno, estuvo en todas las portadas, Marito, trending topic en redes sociales, todo en la previa al partido de hoy. Se anuncia ya lo que se decía era secreto, pero todo el mundo venía anticipando. Está dándole cierre a una carrera maravillosa en un club que ahora va a empezar a llorar su ausencia. Un jugador que lo dio todo por el club, tuvo muchas satisfacciones. Va a ser muy difícil, no solamente de igualarlo, sino para conseguir a aquel jugador que le pueda por lo menos de sombra. Ya se verá, el tiempo lo dirá. Pase bastante peligroso. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. La bronca del arquero al no poder contener ese contragolpe espectacular, pero eran 2-1. Se arriesgó, quiso adivinar, no le salió bien. Y bueno, a buscarla adentro. Y por ahora el marcador está 2-0. Gran servicio pegado a la banda. ¡Qué linda bocha! Ese buen centro.
Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Va pues posesión, salud, salud pelota, chau. Juan Manuel Iturbe. Ahí se viene y si se anima lo clava. Una pelota con enorme potencial. Interceptando el pase. Matías Britos. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Esa pelota es buena, cuidado. Puede llegar al descuento. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Vámonos a la primera parte a descansar nomás. El partido está 2-0. Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, no hay forma de que esto se enderece. Ha fallado un montón de ocasiones, no ha entrado en juego y sus compañeros no lo han encontrado en ningún momento. Los dos equipos regresan a la cancha, comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. Y ahora es pelota de ellos. Juan Ignacio Dineno. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Juan Manuel Iturbe. Juan Ignacio Dineno. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! En propia puerta se lo clavó. Una pena. Bueno, Fernando, esto puede pasar, ¿eh? Un remate de cualquier jugador que pega en alguien que está parado por ahí y se le envía la pelota. Tampoco le vamos a echar la culpa del gol a este, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sucede, y esta vez sucedió. Hay un murmullo en la grada que no dan crédito del gol en propia puerta que han visto. Giovanni González no consigue robar el balón y será lateral. Parece que el técnico va a hacer un cambio. ¡Puede hacerlo! Ahí va por fuera. Tuvo que ser muy fuerte la entrada para que todavía siga tendido el jugador. Hay que decirlo, es lamentable y evidente además. El partido se le ha terminado. Sí, parece una lesión muy grave, lamentablemente. Giovanni González. Ahí va la pelota en el área. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. ¡Ojo con esto! Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Asumiendo muchos riesgos, dejaron a los defensas subidos en tortugas, ¿o qué?
Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Es un artista con la pelota. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Perdieron la pelota. Quedan 15 minutos en este partido. González. Juan Ignacio Dineno. Han regalado la posesión. Son de esos partidos que si fuera del FIFA ya lo habrían apagado hace tiempo. Se terminó, ¿saben cuándo? Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Juan Manuel Iturbe. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Álvarez. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. ¿Y qué querés que te diga? Fue un cañonazo de media distancia, ¿eh? Nadie pudo parar esa pelota y se convirtió en gol. El Cebolla Rodríguez. Fácil recuperación del balón. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Mano con el arquero. Se metió justo a tiempo. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Acabó el primer partido de la fase de grupos del torneo. Victoria importante y un mensaje contundente de este equipo. Una victoria siempre bien en esta Conmebol Libertadores. Pero cuidado, muchachos, que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy, muy alto